A los 12 años se integró al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y combatió junto al general Augusto C. Sandino en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, donde alcanzó el rango de coronel. Desde que alcanzó su rango militar, se le conoce como el coronel Santos López. Buenos días, mi general Sandino. Buenos días, soldado Santos López. El coronel Santos López nació en Yalagüina en 1914. Sus humildes orígenes le obligaron a trabajar desde los 8 años. Por su testimonio se sabe que tuvo una hermana gemela y 5 hermanos. Por su edad, al integrarse al ejército de Sandino, fue incluido al grupo llamado Coro de Ángeles. Estos adolescentes y jóvenes se encargaban de llevar y traer la correspondencia, así como temas de comunicación y espionaje dentro de las filas enemigas. ¿Dónde está el telégrafo más cercano? San Rafael del Norte. Pero ahí están los conservadores. Mira, Augusto, nosotros estamos. Por un mensajero nos enteramos del desembarco norteamericano en Puerto Corinto. Entonces decidimos avanzar sobre San Rafael del Norte. El coronel Santos López se entregó a la lucha revolucionaria junto a Sandino desde muy joven, desde muy niño. Por eso le decían a un grupo de niños que él comandaba, el Coro de Ángeles, ¿verdad? Inventó una cantidad de cosas, ¿verdad?, que lo da la naturaleza para garantizarle a Sandino las emboscadas para aniquilar al enemigo. Algunas de las acciones más simbólicas que el Coro de Ángeles realizaba en combate destacan el golpear con palos, tarros de latas vacías para simular múltiples disparos. Esta acción aturdía a los marines norteamericanos, quienes pensaban que enfrentaban a una multitud de soldados. Aquí tampoco hay nada. ¡Cuidado, cúbrase! ¡Salgan del río hacia allá! ¡Salgan del río! Fue el único miembro del Estado Mayor del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que sobrevivió a la masacre que siguió al asesinato del general Sandino en 1945. Se enfrentó a la Guardia Nacional y logró romper el cordón militar. Gravemente herido en una pierna y sin conocer Managua, estuvo escondido durante 3 días en unas cuevas, sin agua y sin ningún tipo de alimento, para poder escapar de esta manera de la Guardia Nacional, quienes lo buscaban para cumplir la orden de Somoza de no dejar sobrevivientes. Es así que caminó durante noches en la vía del ferrocarril hacia la ciudad de León, hasta un lugar donde él ya conocía. Luego continuó hasta Chinandega hasta llegar al Cerro Cosigüina, donde fue curado. De allí pasó a Honduras, donde viviría hasta 1960. Es la herencia prácticamente, es el encuentro, es el eslabón que une la experiencia de la lucha guerrillera del general Sandino para un nuevo periodo que se inicia con el comandante de la revolución, Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente, y junto a él retoma, digamos, el nuevo camino, la nueva lucha con la experiencia de la lucha guerrillera de Sandino. Es decir, él es el puente que une la lucha de Sandino con la nueva lucha que se plantea el comandante Fonseca, y fue un bastión, pues prácticamente de vital importancia, de vital trascendencia para la lucha del Frente Sandinista de Liberación, para el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Es decir, toda la experiencia guerrillera, toda la experiencia que vivió con Sandino la transmite al comandante Fonseca, y es prácticamente la base, pues, de la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entrenó militarmente y participó activamente en la primera experiencia guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1963 contra la dictadura somocista, cuando combatientes guerrilleros se infiltraron en la zona del río Coco, Patuca, Ratí y Bocay. Fue uno de los jefes de columna, junto a Silvio Mayorga, Francisco Buitrago y Tomás Borges. He
él estuvo, entiendo, en el Chaparral y posteriormente él funda o se integra al movimiento que fue la antesala del Frente Sandinista. Y él es ese puente que une la lucha de Sandino con el Frente Sandinista, porque él posteriormente se integra al Frente Sandinista y es verdaderamente un ícono del sandinismo que refleja esa voluntad de patria libre o morir que tienen los sandinistas. Y así fue aprendiendo y enseñando, porque la vida lo ubicó en ese ajetreo. Y por supuesto que después de que asesinaron a Sandino, entonces querían terminar con todo el eslabón, ¿verdad? Con todo lo que volviera a sandinismo. Y él tuvo la dicha de encontrarse con Carlos Fonseca y ahí prácticamente trasladarle sus conocimientos de lo que fue su propia experiencia, y por eso se conoce como el eslabón vital entre Sandino y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y toda su vida, pues hasta su muerte, su lealtad, su firmeza, su dignidad, su resistencia, su entrega, todo eso es el legado del coronel Santos López. Mi Habana, mi tierra querida. Fallece en la ciudad de La Habana, Cuba, el 9 de febrero de 1965, a consecuencia de un cáncer pulmonar. Murió con el grado de coronel del Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua, otorgado por el general Sandino. Fue velado y enterrado con honores de comandante muerto en campaña, que le concedió el Estado cubano y la dirigencia de la Revolución Cubana. Es necesario impregnarnos, leer a Santos López, leer la experiencia que tuvo con la fundación del Frente Sandinista, porque es el legado, pues, que nos queda para las nuevas generaciones. Él fue el eslabón para un nuevo impulso del Frente, y hoy su legado también nos sirve para la juventud, para darle mayor vitalidad a la juventud sandinista y a la juventud revolucionaria, a la juventud nicaragüense, de que debemos de aprender de hombres como este, que desde muy jóvenes se integraron a una lucha justa, a una lucha necesaria para la liberación de nuestro país, para el bienestar de los nicaragüenses. La libertad del pueblo, con gusto vengo a decirles que en Nicaragua flamea la bandera roja y negra, y dicen los sandinistas con un pregón oportuno: habrá patria para todos o no habrá para ninguno. Ay, 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 ay. Después del triunfo de la revolución nicaragüense, fue declarado héroe nacional de Nicaragua el 29 de febrero de 1984 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y sus restos fueron repatriados a Nicaragua. Hoy descansan junto a los restos de Carlos Fonseca y Tomás Borges en el mausoleo erigido dentro del Parque Central de Managua, contiguo a la Plaza de la Revolución. ¡Que viva por siempre el coronel Santos López, el niño de Yalagüina!